Códice de Huichapan. Un códice otomí. Un códice es un manuscrito realizado con la tradición indígena mesoamericana, elaborado normalmente en papel amate, en un principio, o elaborado ya con técnicas más modernas como sería el papel de tela, y bueno, en la antigüedad también se elaboraban manuscritos en piel. Los documentos que conocemos como códices mexicanos son manuscritos pintados, muy antiguos, de gran valor histórico y artístico. La denominación original de estos documentos varía según la lengua de la cultura que los produjo. Analte, en maya. Tlacuiloli, o Anaxtli, para los mexicas. Y Nandeye, o Tonindeye, en mixteco. Solo de estas tres culturas se conservan códices anteriores a la conquista. La denominación de códices se hizo común a finales del siglo XIX, ya que antes se les conocía como antigüedades, colecciones o calendarios. Se tiene información clasificada de un número cercano a 500 códices mexicanos, pero es casi seguro de que existen más, dispersos en archivos municipales y parroquiales, en bibliotecas privadas y en manos de coleccionistas. De los casi 500 códices conocidos, 17 son anteriores a la conquista y el resto, mayoritariamente, de la segunda mitad del siglo XVI, aun cuando la costumbre de pintarlos perduró hasta el siglo XVIII, y la de usarlos como testimonio legal se conserva incluso en nuestros días. Bueno, el Códice de Huichapan es un códice muy interesante, elaborado en el área de Huichapan, así sería el nombre, que tiene la característica de estar escrito por los otomíes de ese lugar, desde luego en el idioma otomí. El Códice de Huichapan fue dado a conocer por el doctor Alfonso Caso en el 23º Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en la ciudad de Nueva York en 1928, con un estudio titulado Un Códice en Otomí, el cual impulsó posteriormente estudios sobre dicho documento, entre los que destacan los de Jacques Soustelle, Pedro Carrasco y Guinchard Alvarado. En 1992, el maestro Óscar Reyes Retana elaboró una edición facsimilar. Por su parte, el doctor Lawrence Ecker hizo una traducción de todo el manuscrito. Gracias a este estudio, se sabe que el escritor del códice, o por lo menos de los primeros 8 folios, fue un otomí llamado Juan de San Francisco. Antes de 1928, el Códice de Huichapan se encontraba resguardado en la colección del Museo Nacional, pero fue robado y posteriormente vendido al coleccionista británico C.C. James, mismo que le mostró al doctor Caso el libro otomí. Actualmente dicho códice se encuentra resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. El que lo da a conocer, que es Alfonso Caso, en 1928, en un congreso de americanistas, da a conocer que encontró un códice que estaba perdido, lo encontró en... al parecer en Estados Unidos un coleccionista lo tenía y lo publica inclusive en las memorias de ese
Congreso de Americanistas. Él después hace dos o tres acercamientos más que están publicados posteriormente en un libro de un investigador de apellido Reyes Retana, que saca por primera vez una publicación del Códice. Sé también que hay otros investigadores actuales, como la maestra Yolanda Lastra, que ha hecho estudios al respecto. El Códice de Huichapan fue elaborado en el siglo XVII. Es el único manuscrito de estas características que se encuentra escrito en otomí. Consta de varios documentos encuadernados en forma de libro, con un total de 68 folios divididos en cuatro secciones temáticas. A los primeros folios, del 1 al 8, se les llama Anales de Huichapan y Jilotepec. Fueron escritos en otomí sin ninguna imagen y relatan sucesos variados. También proporciona nombres de los guardianes del convento, de los fiscales, gobernadores indígenas y alcaldes mayores. Igualmente se refieren a hechos como congregaciones, nacimientos, muertes, el humear de una estrella fugaz y el estallido de una calentura, entre otros acontecimientos. En la segunda parte, folios 9 y 10, aparecen 12 glifos toponímicos. Se trata de un pictograma con su nombre en otomí únicamente. El primer jeroglifo es el de Jilotepec. Dos jilotes o mazorcas tiernas de maíz sobre un cerro. Enseguida, los folios 11 y 13, porque el 12 se encuentra en blanco, está el calendario que dio a conocer el doctor Alfonso Caso. El folio 11 hace referencia a los días del calendario otomí. La lista comienza con el día Antocuay. Ecker lo traduce como pedernal y Alfonso Caso como cocodrilo, que entre los mexicanos corresponde a Zipactli, primer día del Tonalámatl. El cronista hace coincidir el día Antocuay, que corresponde a Zipactli, con el primero de enero. Se trata de un intento de los muchos que hubo para poner de acuerdo la cronología indígena con la cristiana. Bueno, el calendario otomí es importante porque no todos los calendarios comienzan con el mismo año o tienen la misma forma de representar, ¿no? Pero sabemos cuáles son los nombres de los días del calendario otomí por este códice y podemos entonces compararlo con los calendarios nahuas, con los calendarios mixtecos o zapotecos o inclusive con el maya, y bueno, podemos tener una idea más amplia sobre la manera como los indígenas llevaban la cuenta de los años y del tiempo. En el folio 13 del códice aparece la segunda parte del calendario, o sea, la lista de los meses. Aquí el cronista ha tratado de establecer una correlación entre tres calendarios: el otomí, el mexicano y el cristiano. Pero además, entre la columna de los meses europeos y los mexicanos, ha puesto otra serie con los signos del zodiaco. A la izquierda de la primera columna están traducidos al otomí los nombres de los signos del zodiaco. Así tenemos Ancandeje para el acuario, Deje igual a agua, Amaguá por los peces, Guá igual a pescado, Antoro para el Tauro, Anmu para Virgo, Anfanchayay
para Sagitario. Indudablemente, los nombres de los meses en otomí también corresponden con los mexicanos. Notamos, en cambio, que faltan los 5 días sobrantes, o nemontemi, a pesar de que sabemos que existían en el calendario otomí. El autor conocía bien los 3 calendarios, pero trataba de conseguir 2 objetivos que creía importantes: que los calendarios indígenas principiaran como el cristiano, con el mes de enero, y hacer desaparecer los nemontemi, por el procedimiento de que 6 de los meses indígenas tuvieran 20 días de 24 horas, más otro de 21 horas. De este modo conseguía que los calendarios otomí y mexicano se ajustaran al bisiesto, es decir, al calendario juliano. A pesar de que este manuscrito se hizo por lo menos en 1632, al autor no parece haberle preocupado la reforma gregoriana. La cuarta parte, que cronológicamente es la primera, corresponde a los anales prehispánicos, folios del 14 al 68. Contiene algunas pinturas que cuentan hechos históricos. Principian por el año cíclico 2 Acatl, 1403, sobre el cual aparece el primer Tlacatecutli de México, Acamapixtli. Termina las pinturas en el año de 10 Tecpatl, 1528, en el que se señala la muerte de un cacique llamado Eyocna, y su jeroglifo es la cabeza de un cuadrúpedo, quizá un perro o coyote. Además, se narra la llegada de los españoles. El Códice de Huichapan está realizado a manera de anales. Entonces trata de alrededor de 120 años de la historia otomí, y en eso radica su importancia. Podemos conocer aproximadamente del año 1403 o 4 a 1420 y tantos, específicamente quiénes gobernaron, cuándo murieron, quién entró a gobernar después de que un gobernante falleció, y nos va dando con quién tuvieron guerras, con quién tuvieron problemas. En cada folio se relatan los acontecimientos y aparece una pintura. Hay casos en que coincide lo escrito con las imágenes, pero también hay algunos que proporcionan solo información complementaria o el texto no ayuda a interpretar las figuras. En la página 60 aparece el año cíclico 2 Acatl, 1507. Último en el que celebraron los mexicanos la ceremonia del Fuego Nuevo. El acontecimiento se indica en el códice poniendo fondo negro al cuadrante del año 2 Acatl y acompañándolo con una serpiente y una bandera. En la página 38, en que por error el pintor puso 3 Acatl en vez de 2 Acatl, el cuadrante tiene fondo negro y arriba de él está la bandera. Junto a este año cíclico aparecen siempre en el códice 2 leyendas, en castellano y náhuatl, que dicen lo mismo: eclipse del sol, eclipsado sol, nica o qualoc y tonatium otlayona. A continuación se presentan algunos folios donde sí coincide lo escrito con los elementos gráficos. ...1403... por primera vez anocheció. Se sentó en el trono aquí Acamapixtli. Antes de ser caudillo en México, era jardinero de flores.
Tenochtitlan comenzó siendo un tunal. Acamapixtli fijó su residencia ahí. La pintura es de Acamapixtli en su trono, con un glifo de 5 cañas agarradas por una mano. También aparece una bandera sin colores. ...1429... Chimalpopoca, Acatoñate, Auxacu. Ecker no lo tradujo. Quiere decir, lo espían, lo atacan. El personaje en cuestión se encuentra con su penacho y escudo humeante, sentado en el aire, levitando. Solo se le ve una parte de su maxtlatl. Una flecha pasa detrás de él. En el extremo derecho se observa la figura de un dignatario con cabeza de águila atado a su silla por el cuello. Inmediatamente a la izquierda tenemos una cali y una flecha apuntando hacia él. La muerte de Chimalpopoca es misteriosa. En todas las fuentes y relatos varía. Pero en el Códice Huichapan, después de su muerte aparece un registro de un atentado contra su vida. Nezahualcóyotl tomó el poder en Texcoco. Se ve a Nezahualcóyotl con su glifo de coyote con el hocico abierto, sentado en su ecpatl. No hay ningún dibujo que indique Texcoco. 1486. Aquí murió Tizoc, caudillo de los Chichimeca, y subió a la señoría Ahuizotl. Se acercaron los tarascos a falda de la loma, pero no hubo batalla. Aparece el bulto mortuorio de Tizoc. A su derecha está Ahuizotl en su ecpatl con su glifo. Abajo se observa el glifo toponímico de Jilotepec, al que se acerca un tarasco vestido con pieles, portando una bandera en la mano y un tocado semejante al de la figura de 1480, pero este porta huaraches. 1513. 14 atabales se fue a Tenochtitlan. Murió, tiene fuerza en boca. Aparece una bandera con 14 bolitas. A un lado de ella se advierte un glifo del personaje 14 Atabales, quien porta una bandera, vestido de pieles y descalzo. A su izquierda hay un rectángulo con 2 plumas que podría simbolizar a un atabal y un bulto mortuorio de Emotsefonegua. Tiene fuerza en boca. Cuyo glifo es un caracol de los que soplan. 1519. A continuación se presentan algunos folios donde no coincide la información escrita con la gráfica. Aquí murió, rapado de tierra tarasca, señor del gran enemigo. En este año hubo necesidad. Cosieron reatas. Este folio tiene una imagen donde se observan 2 hombres que luchan arriba de un templo que está junto a otro diferente. Uno de los individuos está vestido con pieles y descalzo. Porta una especie de trapito amarrado en la cabeza. El otro tiene un maxtlatl,
huaraches y un gran penacho. Ambos individuos se encuentran parados en una especie de tabla sobrepuesta arriba del templo de la izquierda, pero no lo toca. A la derecha del sujeto de las pieles hay una bandera cayéndose. De ambos edificios sale fuego. Se ve que el personaje del Maxtlatl está a punto de caerse, porque el de las pieles lo está tirando. No es claro quién es el rapado. Probablemente es el vestido de pieles, ya que en 1486, cuando los tarascos se acercaron a Jilotepec, su vestimenta era similar. 1515. El documento está mutilado y el texto es ilegible. Se ve una casa estilo occidental con techo de dos aguas, una puerta y una ventana pequeña. En la parte inferior de la misma hay una imagen propia de un tapiz, que en cada rombo tiene un coyote o un águila. El documento está mutilado y no coincide absolutamente. Aquí por primera vez llegaron a la orilla del agua los españoles. Empezaron a pelear con Moctezuma. Los encargados esperaban el gran asalto que iban a dar los parientes del Collar, aliado de España. Vieron a Moctezuma y a los españoles y se pusieron sus bien lavadas mantas. Y vieron al rey que se puso de acuerdo con los españoles. Se aprecia en dicho grabado un cuadro gris que en su parte inferior tiene dibujado a un hombre con un glifo en forma de pierna con una cabeza en el muslo. No es Imexayac porque tiene diferente nombre en otomí. El individuo se dirige a un altépetl que se encuentra a su derecha y en la punta de este hay una bandera. 1519. El documento está mutilado y el texto es ilegible. Murió Imexayac aquí. Don Martín Cordés Márquez. En esta representación aparecen dos bultos mortuorios, cada uno en su ecpatl. Uno de los señores porta un glifo de una serpiente y al parecer se trata de bandera de serpiente. El otro es el de Imexayac. Abajo va Don Martín Cortés a caballo y un español a pie, que sería su escudero. Naturalmente hay confusión en cuanto a las fechas y personajes, ya que se trataría de la llegada de Hernán Cortés y no de su hijo Martín. 1520. Las implicaciones son muchas, porque lo que para nosotros es un códice, un libro, para ellos en muchas ocasiones tiene un significado mucho más amplio. Tiene, como en el caso de algunos pueblos de Guerrero y del área maya, una significación inclusive religiosa. El códice se saca el día de la fiesta del pueblo y se hace un rito específico, tal vez de refundación o de fundación del pueblo. Entonces las implicaciones sociales son mucho más allá de lo que para nosotros son. Un libro en el pueblo tiene un significado más amplio socialmente porque le da cohesión, le da identidad a los pueblos, les da historia, los conecta en el tiempo con los ancestros. Entonces, en la medida en la que conozcan su historia, podrán defender su territorio, podrán defender su cultura mucho mejor que no conociéndola. Los códices prehispánicos son representativos de las culturas que los produjeron. Mientras que en los posteriores a la conquista, la influencia europea es creciente. En los códices coloniales encontramos una gran variedad de estilos, temas y objetivos
que reflejan tanto el uso original que se daba a estos documentos como la influencia del nuevo orden cultural. La importancia de este tipo de documentos radica en conocer en ellos el legado cultural, histórico, cosmogónico, religioso, ritual, astronómico, cartográfico, geográfico y lingüístico del mundo indígena mesoamericano. El Códice de Huichapa nos acerca a una parte de la historia del pueblo otomí ñaqñú. Sin duda es de gran significación su contenido. No solo por ser el único documento de estas características escrito en otomí, sino de igual manera por la descripción que se hace en él del calendario mesoamericano y sus relaciones con el sistema calendárico europeo, así como de los anales prehispánicos, los cuales narran 125 años de la historia, de acuerdo con la simbología del códice del 2 Acatl 1403 al 10 Tecpatl 1528.